¿Cómo arrancó el 2020 para la Asociación de Jerefón? Bueno, como solemos decir, a fondo y en las curvas, o en las curvas a fondo, digamos, con un programa extremadamente nutrido, lo que es el programa tradicional que arrancamos a principios de marzo con la presencia de Jerefón en una jornada especial en Expo Agro, que se vuelve a hacer en San Nicolás. Tenemos presencia seguramente en Argencarne, que se va a hacer en San Justo, en Santa Fe, entiendo que a mediados de mayo, en Agroactiva, la exposición de otoño de Jerefón, que se vuelve a hacer en Tandil, juntamente con la raza Shorthorn, juntamente con Limangus, seguramente con Simmental este año que se suma, más Blonde Aquitaine, una exposición multirraza, por decirlo de alguna forma, que va tomando color y se va posicionando. Y después, por supuesto, bueno, Palermo con todo, 60 y tantos remates auspiciados, unas 40 exposiciones patrocinadas y lo que llamamos las exposiciones propias, que hace poquito se terminaron de definir. La Jerefón tiene la característica de la exposición nacional, la hace rotativa. El año pasado se hizo en Bahía Blanca, el anteaño, en el 2018, Gualeguaychú, el año anterior había sido San Luis y así sucesivamente. En el 2020 se hace, por decisión y propuesta de los criadores de Córdoba, en Río Cuarto, último fin de semana de agosto. Y la exposición nacional patagónica, que también es rotativa, en el caso de Jerefón, después de una disputa, porque se propusieron tres localizaciones, se terminó por resolver en la localidad de Sarmiento. Así que bueno, eso redondea un poco el gran programa y después, bueno, todo lo que significa el intensificar los servicios, servicio de inspección de vientres VIP de puro registrado, el programa de evaluación genética en el cual estamos avanzando un montón con distintas propuestas en selección genómica. Bueno, por supuesto vamos a seguir muy fuerte con las jornadas de promoción de los cruzamientos con Jerefón en las zonas en las que realmente demandan eso. Te diría que tenemos una lista de espera de localidades que nos están pidiendo hacerla después del éxito de las dos que hicimos el año pasado, una en Chascomús, otra en Santa Rosa. Así que bueno, tenemos un montón de cosas para divertirnos y creo para seguir posicionando y afirmando la raza de Jerefón como una de las cuatro grandes razas de la ganadería argentina. Institucionalmente, ¿cómo se relaciona la Jerefón Argentina con las otras asociaciones de Jerefón de todo el mundo que suelen encontrarse en su Congreso Mundial? Bueno, por supuesto, eso viene muy bien que me lo comentes, porque en los primeros días de marzo se realiza el World Jerefón Council en la localidad de Queensland, en Nueva Zelanda. La asociación va a tener una representación encabezada por el presidente de la asociación. Ahí se juntan todas las asociaciones de Jerefón del mundo, en la cual se informa en qué situación está y crecimiento de la Jerefón en los distintos países. Y además se debaten algunos temas de interés común, es decir, la promoción de las carnes a nivel mundial, etcétera, etcétera.